Ustedes se ven bien. Voltea a alguien y dile que se ve bien. Tal vez necesite escucharlo. Esta es la segunda semana de nuestra serie de Detox. Es la serie antes de nuestra serie de Santo Cambio, por la cual estoy emocionado porque empieza la próxima semana. El pastor Troy estará de regreso con una palabra. Mientras cerramos esta serie de Detox, hoy vamos a hablar sobre la desintoxicación física. No dejen de escucharme. Esto no va a ser un seminario de salud. Si lo fuera, yo no lo daría. No soy el mejor ejemplo, pero quiero hablar sobre cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo vivir la mejor versión de nosotros para cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si tienen sus Biblias, vayan conmigo a 1 de Corintios, capítulo 6. Qué bueno, está funcionando. Me había asustado por un momento porque mi iPad... ¿Saben cuando el iPad a veces falla y no te deja entrar? Pensé, supongo que será un mensaje corto, pero abrió, así que estamos bien. 1 de Corintios 6. Vamos a leer los versículos 12 al 14. Esta es la nueva traducción viviente. Pablo dice esto. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Esto es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor. Y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. Y en el versículo 19, aquí es donde me voy a enfocar este fin de semana. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Inclinen sus rostros mientras abrimos con una oración. Te agradecemos, Dios, porque vivimos en un país donde podemos venir libremente y adorarte a ti. Dios, oro por los próximos minutos que hables a través de mí. Que tu palabra salga y no regrese vacía. Que traigas convicción donde se necesita la convicción, sanación donde se necesita la sanación y que traigas claridad donde se necesita. Oro que saques toda distracción y carga pesada de nuestro corazón mientras lo dejamos ante ti. Danos ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón para entender la palabra que tienes para nosotros. Es en el poderoso nombre de Jesús que oramos. Todos digan, todos griten. Amén, Dios es bueno. ¿Cuántos están de acuerdo que nuestra sociedad está obsesionada con una satisfacción corporal instantánea? Está por todos lados, está en la portada de las revistas, en las películas, en la pasarela, está en todos los medios sociales. Hoy en día las personas son pagadas para tomarse fotos en el gimnasio, sin camisa, mostrando los abdominales y los suben en Instagram. Tenemos modelos de gimnasio, los selfies en el gimnasio están de moda. Hasta tenemos aplicaciones donde puedes tomar una foto de tu cara e instantáneamente obtienes unos abdominales. Hay aplicaciones donde puedes poner tu cabeza en el cuerpo de cualquier celebridad. Estaba investigando estas aplicaciones solo para la investigación. Encontré unas cuantas. Tengo una foto que les quiero mostrar. La tenemos en la pantalla. Miren eso. No sabían que tenía ese cuerpo debajo de esta ropa, ¿no es así? ¿Esos tatuajes? Sí, ese soy yo. Este es mi favorito. Esta es mi cabeza en el cuerpo de Channing Tatum. Antes de sus días de Magic Mike. Hasta el cabello encaja. Podemos hacer esto, postearlo en los medios sociales y las personas creerán que es real. Estas son aplicaciones reales que las personas descargan. Las personas pagan por esto. Las personas escriben reseñas. Cuando Amber y yo nos casamos, decidimos vivir un estilo de vida saludable. No queríamos comida chatarra, gaseosas y esas cosas en la casa. Entonces investigamos diferentes dietas. Y esto fue cuando las cosas sin gluten estaban de moda. Todas las celebridades comían comida sin gluten. Entonces Amber y yo no investigamos mucho. Solo dijimos, está bien, comemos sin gluten. No sé si saben esto o no, pero la tienda Aldi tiene toda una sección sin gluten. Galletas sin gluten. Tortas sin gluten, donas sin gluten. Dijimos, esto es genial. Así que comenzamos a comprar todas las cosas sin gluten. Porque si no tiene gluten saludable, no vas a subir de peso, es genial.
Cada noche comíamos galletas sin gluten. Cada noche. Galletas de chocolate sin gluten. Saben como si... No sé cómo sabe el gluten, pero saben como si tuvieran gluten. Son increíbles. Hicimos esta dieta por un tiempo, pero nos dimos cuenta que en vez de bajar de peso, estábamos subiendo de peso. Hasta que nos dimos cuenta que solo porque es sin gluten, no significa que es sin calorías o sin azúcar. Cuando eso no funcionó, no sé si han escuchado de Boo Tea. Es un té desintoxicante que supuestamente te ayuda a bajar de peso y te da un trasero firme. Boo Tea, ¿entienden? Boo, sí entienden. Tratamos eso, garantizado, en 14 días toda tu grasa desaparecerá. Solo 14 días. Hay dietas locas. Investigué, escribí esto en Google, dietas que nunca deberías probar, pero las personas igual lo hacen. ¿Han escuchado de la dieta del cubo de hielo? La dieta del hielo es cuando te llenas de cubos de hielo y la teoría es, como tu cuerpo tiene que producir energía para ayudarte a calentar el hielo, estás quemando calorías mientras comes hielo. Pero, ¿cuántas cubetas de hielo tienes que consumir para quemar todas las calorías de tu día? ¿Han escuchado de la dieta del algodón? Las personas sumergen algodón en jugos y se los comen. Se los comen porque engaña a tu cuerpo que está lleno. Ese es un buen engaño. Es una locura. Vivimos en un mundo que está tan obsesionado con la satisfacción corporal instantánea, pero en realidad, vivir un estilo de vida saludable, honrando el cuerpo que Dios nos ha dado, no es algo que podemos hacer en una noche. No es un arreglo rápido, es un estilo de vida. A Dios le importan nuestros cuerpos. Dice en 1 Corintios que nuestros cuerpos no nos pertenecen, que fueron comprados a un alto precio. Así que a Dios le importa cómo tratamos nuestros cuerpos. Hoy día quiero darles 3 pasos prácticos para tratar sus cuerpos como templos en el 2019. Es simple, solo 3. Estamos en el 2019 y algunos tenemos que vivir vidas simples. Lo vamos a mantener simple. El primero es esto. Para tratar nuestro cuerpo como templo necesitamos control. Voy a hablar hoy día de la vida de Cristo. No creo que haya un mejor ejemplo para seguir que el de Jesucristo. Pasé mucho tiempo estudiando los evangelios. ¿Cómo trató Cristo su cuerpo? ¿Cómo cuidó su cuerpo? Voy a hablar de los libros de Mateo, Marcos y Juan. Vayan conmigo a Mateo 4. Estará en las pantallas. Vamos a empezar en el versículo 1. Dice esto: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Lo que es interesante es que esto sucede antes de que Jesús empiece su ministerio. Jesús aún no había hecho milagros, aún no había hablado con las multitudes. Antes de empezar su ministerio, dice que el Espíritu lo llevó al desierto donde ayunó, donde limitó su ingreso de comida. Se privó de comida para escuchar una palabra de su Padre Celestial. Muchas personas creen que lo hizo para prepararse para el camino que le esperaba. Jesús practicó una restricción física. Se privó de comida para escuchar de Dios Padre. Eso es el control físico. Es autoridad sobre nuestro cuerpo. Esa es la verdad que tenemos que tener hoy día. Tenemos autoridad y poder sobre nuestro cuerpo. Así lo dice Pablo en 2 Corintios. Disciplino mi cuerpo. Hago mi cuerpo un esclavo. Eso suena intenso, suena duro. Pero lo que explica es que Él es el amo de su cuerpo, no de la otra manera. El control físico es importante, especialmente cuando estamos siguiendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. El control físico significa mantener nuestro cuerpo, nuestra carne, alineada con el propósito de Dios. Otra palabra para el control es la disciplina, ¿cierto? Es la palabra favorita de todos, disciplina. La disciplina es simplemente sacrificando lo que la carne quiere ahora mismo para que consigamos lo que nuestro corazón desea para el futuro. La disciplina
se esparce en toda área de nuestra vida. No podemos ser disciplinados en esta área e indisciplinados en otra. Cuando vivimos un estilo de vida disciplinado, se esparce en toda área de nuestra vida. Solo levantando las manos, no tengan vergüenza, no vamos a juzgarlos aquí. ¿Cuántos dirían que una de sus resoluciones para el año nuevo es bajar de peso, estar en forma o vivir un estilo de vida más saludable? Muchos de nosotros. Es fácil querer eso, pero ¿saben por qué está en nuestra lista cada año? Porque es difícil de vivirlo. Empezamos en año nuevo. Sí, nos inscribimos en el gimnasio, comemos saludable, nos ejercitamos todos los días y nos sentimos bien. Pero aunque lo queremos, solo quererlo no es suficiente. No solo lo visualizamos, tenemos que tener la habilidad de poner límites para lograrlo. De eso se trata la disciplina, límites. Si vamos a vivir un estilo de vida más disciplinado, en cuanto a comer, ejercitarnos, tenemos que poner límites en lo que consumimos. Así es como mostramos aprecio, así honramos el cuerpo que nos ha dado. Vivir un estilo de vida saludable, una dieta saludable, ejercitarse, no solo se trata sobre las dietas en moda, selfies en el gimnasio, no se trata sobre eso. La razón que es importante es porque necesitamos la energía y la resistencia para correr la carrera que Dios nos ha dado. En Hebreos nos dice que desechemos todo peso, que soltemos, que nos deshagamos de cualquier cosa que nos impide para que podamos correr la carrera a la cual Dios nos ha llamado. Al igual a Pablo, podremos decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. En el texto que leímos hace poco, nuestro cuerpo no es nuestro, fue comprado a un alto precio, es un regalo de Dios. Su intención es que lo usemos en la tierra, no para nuestro beneficio, no para nuestros propios elogios, no para razones egoístas, sino para iluminar a Dios Padre y ser un ejemplo de cómo honrar y cuidar lo que Dios ha creado. El control físico es una característica importante. Jesús modela esto, pero no solo modela el control físico, también el control mental. El control mental es la autoridad sobre nuestra mente. Aquí es donde muchos tropezamos. Quiero ir a Mateo 14. Lo que está sucediendo en Mateo 14, esto es después de la muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un amigo cercano de Jesús, fue un aliado, en verdad era un pariente. Después de su muerte, él fue asesinado por el rey Herodes. En el versículo 12 dice, después los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Jesús se entera de la muerte de su amigo cercano. Él se aleja silenciosamente a un lugar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Lo que me encanta sobre este pasaje de las Escrituras es que nos muestra, aunque Jesús era Dios, también era hombre. Y sintió emociones humanas, sintió dolor por la muerte de su buen amigo Juan. Cuando pienso sobre eso, Jesús está afligido por la muerte de su amigo, así que se aleja a un lugar a solas, pero las multitudes siguen a Jesús, jalándolo, tratando de llamar su atención. Querían ser sanados de sus enfermedades. ¿Pueden imaginarse cómo Jesús se sintió en ese momento? Trata de llorar, trata de... Aunque sabe que se encontrarán en la eternidad, su corazón estaba en dolor por la pérdida de su amigo. Hubiera sido bien fácil para él despedir a la multitud. Pero dice que Jesús tuvo compasión de ellos. No es que Jesús ignoró su dolor. Él sintió dolor, pero también sintió compasión y se puso del lado de la compasión. Lo que quiero que veamos aquí y la promesa a la cual quiero que nos aferremos es que Jesús no permitió que su dolor lo distraiga o lo desvíe de su ministerio. Él permitió a Dios Padre que use su dolor para fortalecer su ministerio. Lo usó para fortalecer su ministerio. ¿Van a haber temporadas en la vida donde sentimos como si no podemos dar un paso más hacia adelante?
para alguien hoy día, tienes que saber que las emociones no son malas. Las emociones no deben ser ignoradas. Jesús nos enseña esto. Siente, pero no te entregues. En otras palabras, está bien sentir emociones. Está bien sentirte enojado. Está bien sentirte frustrado, sentirte afligido. No debemos darle la espalda. Cuando ignoramos nuestras emociones, no podemos manejar los problemas de manera efectiva. Lo que dice es, sí, siente las emociones, pero no te entregues a las emociones. No podemos permitir esas emociones aplastarnos, destruirnos o distraernos de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque Dios aún nos necesita para hacer la luz en lugares oscuros. Dios puede usar nuestro quebrantamiento, nuestro dolor. Dios puede usar nuestra aflicción para hablarle a alguien que nos rodea. Así que no podemos permitir a esa nube oscura que flota sobre nosotros que detenga la luz que brilla dentro de nosotros. A veces ese es el mejor testimonio. No tienes que decir nada. Pero cuando alguien ve que pasas por algo, alguien ve que estás en dolor, pero aún así ve la luz de Cristo brillar dentro de ti, eso puede cambiar todo. Si vamos a tratar nuestro cuerpo como templo, requiere control físico, control mental. La segunda cosa es esta, descanso. Descanso. Marcos 4 nos cuenta la historia de Jesús calmando la tormenta. Dice en el versículo 35, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Versículo 37, pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Creo que es interesante, la tormenta aparece de la nada. Las olas entraban en la barca. Los discípulos van a Jesús y lo encuentran durmiendo. Lo encuentran descansando en medio de la tormenta. Lo despiertan y las escrituras dicen que le gritan. Vamos, Jesús, ¿no te importa que nos ahoguemos? Algunos nos encontramos en la misma posición hoy día. Hay una tormenta en nuestra vida. Y se siente como si tenemos que despertar a Dios. No siento como si Dios está respondiendo. No siento como si Dios escucha nuestras oraciones. Así que gritamos, vamos, Dios, ¿no te importa que me ahogo? ¿No te importa la tormenta que está destruyendo mi vida? Pero Jesús les está enseñando un principio. En el versículo 39 dice, cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Jesús estaba enseñándole a los discípulos un principio esencial, descansar en medio de la tormenta. No es que Jesús no sabía de la tormenta. No es que no la podía escuchar o ver. Jesús no era controlado por ella. No estaba lleno de miedo. No estaba lleno de preocupación. Cuando encontraron a Jesús, Jesús estaba descansando en medio de la tormenta. Jesús nos enseña lo que significa descansar en medio de la tormenta. Eso se llama paz. Aunque la paz no nos rodee, la paz puede existir dentro de nosotros. Es una imagen bella del amor de Dios para nosotros. Lo que Jesús hacía es lo que debemos hacer cuando las tormentas llegan. Descansar en el abrazo amoroso del Padre. Pero muchos de nosotros no podemos encontrar el descanso porque somos consumidos por el miedo, la ansiedad y la preocupación. Nos cuesta algo, nos cuesta nuestra salud. Cuando no descansamos o no tomamos vacaciones, cuando no dormimos bien, nos cuesta nuestra salud. Nos cuesta algo, nos cansa. Mientras nosotros no tenemos el poder para calmar la tormenta con nuestras fuerzas, tenemos que recordar que el que está en la barca con nosotros tiene el poder para disminuir toda ola, silenciar todo trueno y traer paz en las aguas de la vida. Tenemos que recordar que el que está en la barca con nosotros es quien nos llama y dice, ven a mí,
todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. El que está en la barca con nosotros es quien tiene el nombre que está sobre todo nombre. Solo mencionar el nombre de Jesús causa milagros. Demonios tienen que huir, la oscuridad tiembla, la enfermedad y el pecado tienen que inclinarse ante el nombre de Jesús. Solo mencionar su nombre, ese es quien está en la barca con nosotros. Yo prefiero estar en la barca en medio de la peor tormenta con un capitán experto que estar a solas en el océano calmado. Jesús nos enseña, ¿sabes qué? Está bien descansar. Descansa en la misericordia de Dios, descansa en su gracia, descansa en su fidelidad. Algunos no podemos descansar porque nos sentimos culpables si descansamos. Sé que tenemos dueños de negocios o emprendedores. Siempre leemos en los libros sobre liderazgo y los libros sobre empezar un negocio, ser un director o abrir una compañía. Tienes que trabajar más que todos. A veces tomamos eso como si nunca podemos dejar de trabajar. Así que vamos de proyecto a proyecto, fecha límite, y ponemos todas estas horas y trabajando y nos sentimos culpables. Si descansamos, si nos damos un tiempo, eso nos alejará, detendrá nuestro éxito. Pero esa es una mentira del enemigo. Jesús modela lo que significa descansar en Él. De hecho, el no descansar es orgulloso. O pensar que si descansamos, que el negocio va a fracasar, que el sueño no será realidad. Tenemos que creer que el Dios que servimos, cuando nosotros dejamos de trabajar, Dios continúa trabajando. Tenemos que creer que lo que sembramos durante el día, Dios hará crecer durante la noche. Tenemos que creer que aunque vea muchas cosas que hacer, aunque hay muchas fechas límites, personas que necesitan dirección y tantos problemas para resolver, tenemos que entender que Dios no trabaja en tiempo finito. No hay fecha límite que lo intimide. No hay problema que no pueda resolver. No hay ningún corazón que Él no pueda girar. A veces tenemos que encontrar el descanso y confiar que lo que sembramos en el día, Dios hará crecer en la noche. La tercera cosa, el último punto que les quiero dar hoy, si vamos a tratar nuestro cuerpo como un templo, requiere control, descanso y ritmo. Hay un pasaje en las Escrituras en Juan 11, y es uno de mis pasajes favoritos. Mientras estudiaba esta semana, Dios me ha dado un nuevo conocimiento, nuevas revelaciones para mi corazón. Es la historia de un hombre llamado Lázaro. Lázaro era un amigo cercano de Jesús. Lázaro tenía dos hermanas, María y Marta. Eran cercanas a Jesús. Jesús las cuidó. Pasaron tiempo juntos. Hicieron la vida juntos. Tenían una relación. Lázaro se enferma y esto no es un resfrío común. Es una enfermedad seria. Los doctores dijeron que no había nada que podían hacer. Tienen que prepararse para lo peor. María y Marta mandan un mensaje a Jesús diciendo, Lázaro está enfermo. Tu amigo Lázaro te necesita. Mandan para que venga, porque creían que Jesús tenía el poder para sanar a Lázaro. Si leemos, empezando en el versículo 4, dice, cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba dos días más. Pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Después, en el versículo 17, si saltamos un poco, dice, cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Jesús pudo haber hecho un viaje simple hacia Lázaro, pero decidió quedarse donde estaba. Versículo 19. Esto también es importante. Y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano.
Es interesante que Jesús no estaba apurado para resucitar a Lázaro. No corrió al costado de Lázaro. Cuando pienso sobre eso, en las Escrituras, Jesús nunca estaba apurado para hacer el milagro. Lo vemos en varios casos a través de las Escrituras. Jesús no se apresuró de milagro a milagro. Jesús les dio a las personas tiempo individual y atención. No solo se apresuró a través del proceso. Jesús sabía que había un ritmo a los milagros. Había un ritmo a su ministerio. Él nos modela que es importante que no vivamos la vida apresurados, sino en ritmo. Muchos de nosotros nos apresuramos en la vida, nuestras listas, nuestras agendas, y después esperamos que Dios haga lo mismo. Esperamos que Dios trabaje en nuestro tiempo. Esperamos que Dios se apresure en reconciliar el matrimonio. Esperamos que se apresure al hacer el sueño realidad. Yo creo lo que Dios nos dice. En el 2019 tenemos que aprender a vivir no apresurados, sino en ritmo. Viviendo en ritmo significa ir lo suficiente lento para ver dónde existen las necesidades. Muchas veces queremos que Dios nos dé una revelación. Queremos que aparezca, que los cielos se separen, que el cielo baje y que Dios nos dé una dirección clara. Pero Dios se mueve en los susurros silenciosos. Viviendo en ritmo significa aprovechar las pequeñas oportunidades que pueden llevar a una bendición grande. Vivir en ritmo significa entender que la temporada en la que estamos no es solo un escalón a la próxima temporada, sino que Dios quiere usarnos ahora mismo en la temporada en la que estamos, en la comunidad en la que estamos, en el trabajo en el que estamos, en la escuela en la que estamos, incluso si la situación no es ideal. No es una temporada desperdiciada. No es una temporada para que nos apresuremos. Dios quiere que veamos el propósito de esa temporada. Vivir en ritmo significa poner prioridades y enfocarnos en ellas. En mi vida a veces es difícil enfocarme en las prioridades. En el ministerio, como pastor del campus, lo bello del ministerio es que se trata sobre las personas, hacer una diferencia, pero también hay un lado de negocios en el ministerio. Hay decisiones importantes que tienen que ser tomadas, reuniones financieras que tenemos que tener, alguien tiene que decir qué color vamos a pintar esto, qué color va a ser la alfombra, y hay cosas que tienen que ser discutidas desde un lado de negocios. A veces puede ser abrumador en el ministerio llevar la carga de las decisiones de negocio mientras mantienes la prioridad y el enfoque en las personas. Sé que en mi vida las cosas urgentes a veces toman prioridad sobre las cosas importantes. Hay una diferencia entre la urgencia y la prioridad. Todo lo que es urgente no tiene que ser prioridad. Me he comprometido este año a... Cada semana estoy programando un tiempo para sentarme y enfocarme en mis prioridades de mi ministerio, de este campus. Mi esposa me dice todo el tiempo, tienes que programar una reunión contigo mismo y cumplirla. Estoy seguro que muchos de ustedes, cuando estoy en el trabajo, ando en reuniones, lidero equipos, soy parte de diferentes equipos, así que paso la mayoría del tiempo en reuniones. A veces solo tienes que programar una reunión contigo mismo, cumplirla y protegerla. Vivir en ritmo significa hacer esas prioridades y enfocarte en ellas. ¿Saben lo que eso hace? Produce paciencia. El ritmo produce paciencia, porque no tenemos que sentirnos culpables o avergonzados de lo que aún no hemos cumplido. No tenemos que sentir preocupación o ansiedad sobre lo que va a suceder en el futuro, porque tenemos confianza en el ritmo de la gracia, que hay un tiempo asignado y temporada para todo. Vemos eso en la vida de David. David fue ungido como rey cuando era un pequeño pastor, pero no fue asignado a la posición de rey hasta mucho más tarde, porque el tiempo que pasó en el campo cuidando a las ovejas fue para prepararlo a gobernar un reino. Hay una diferencia entre ser ungido y ser asignado. Dios tiene un tiempo asignado para tus deseos. Puede lucir como si es muy tarde, puede lucir como si es imposible. Pero escuchen, si Dios lo hizo para Lázaro, lo puede hacer para ti. Vemos,
Si continuamos en Juan 11, Jesús respondió a las multitudes que recién habían enterrado a Lázaro. Había estado muerto por 4 días. Lo metieron en la tumba. María y Marta fueron a Jesús y dijeron: Jesús, si hubieras venido un poco más temprano, Lázaro seguiría aquí. Jesús respondió: ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. En el versículo 44 dice: Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: Quítenle las vendas y déjenlo ir. Cuando leo, mientras estudiaba eso esta semana, no puedo dejar de preguntarme si Jesús esperó para ver a Lázaro. Esta es la cosa. Jesús pudo haber dicho el nombre de Lázaro de donde estaba y Lázaro hubiera sido sanado instantáneamente. Pero Jesús esperó. No puedo evitar preguntarme si esperó, si hubiera ido a Lázaro a resucitarlo de inmediatamente después de morirse, ¿hubiera tenido el mismo impacto? ¿Lo estuviéramos leyendo hoy día? Eso me lleva a creer que tal vez tu milagro aún no ha sucedido porque Dios está reuniendo personas que necesitan ser testigos de tu milagro. Tal vez Dios necesita reunir personas para ser testigos del milagro que quiere hacer en tu vida. No es muy tarde. Eso es lo que el diablo quiere que pienses. Que Dios se ha olvidado de ti. Que Dios te ha abandonado. Que Dios te ha dejado. No, Dios no te ha dejado. Es solo que la plataforma no es lo suficiente grande. La plataforma no es lo suficiente ancha. Aún hay sillas que tienen que ser puestas. Las puertas aún no han sido abiertas. Porque el milagro que Dios va a hacer va a mover montañas. Va a sacudir el suelo en el que caminas. Va a asombrar a las personas. Hasta va a sorprender a algunas personas. Porque Dios está preparando la mesa que promete en el Salmo 23. Una mesa que está preparando en la presencia de tus enemigos. Los que chismean sobre ti, los que abusaron de ti, los que te acusan, los que dijeron que nunca serás nada, los que dijeron que no lo podías hacer. Dios está preparando una mesa, aún está poniendo los platos, sigue trayendo sillas a la mesa para que cuando ellos vean tu milagro, no puedan evitar caer sobre sus rodillas, creer en sus corazones y confesar con sus bocas que Dios existe. Hay una antigua tradición judía en cuanto a la muerte. Hay muchos rituales que hacían cuando alguien moría. Lo tomaban bien serio. La mayoría del tiempo, cuando alguien moría, todos los arreglos eran hechos en ese día. El cuerpo era preparado, lo enterraban porque no querían arriesgar que el cuerpo se descomponga. Cuando algo moría, de inmediato lo ponían a descansar. El proceso era limpiar el cuerpo, lavarlo. Muchas veces lo cubrían de perfumes bien caros. Después lo envolvían con tela. La cabeza era cubierta, las manos y pies eran atados y lo enterraban. Amistades y familiares venían de todos lados para presentar los últimos respetos. Cuando pienso sobre eso, no puedo evitar preguntarme si tal vez Dios está esperando en tu milagro porque esos testigos que ayudaron a prepararlo para el entierro son las personas que tienen que estar ahí cuando Dios lo vuelva a resucitar. ¿No sabes que esa cosa que todos dijeron que estaba muerto? Tu matrimonio no tiene esperanzas. No hay ninguna manera de que pueda ser reconciliado. Tu relación con tus hijos, tus metas financieras. ¿No sabes que cuando Dios lo levanta de nuevo, Dios necesita testigos? Los mismos testigos que ayudaron a atarlo, Dios necesita que empiecen a desatarlo. Dios necesita que empiecen a liberarlo. Dios necesita a esas personas que te vieron dejar ese sueño. Las mismas personas que dijeron que nunca sucedería. No tienes la educación
o inteligencia suficiente, no tienes la edad suficiente o conexiones correctas, no eres lo suficiente guapo. No hay ninguna manera que va a suceder. Dios necesita esos testigos que ayudaron a atarlo y prepararlo para meterlo en la tumba, que ayuden a liberarlo cuando Dios se prepare a resucitarlo. Sé paciente. Dios aún no termina. Sé paciente. Encuentra tu ritmo. Sincronízate con el ritmo de Dios. No apresures el milagro, no apresures el sueño, no corras en la vida. Encuentra el ritmo. Incline sus rostros conmigo. Dios, te agradecemos por tu bondad y misericordia. Dios, oro que en el 2019 nos desintoxiquemos de todas las cosas en nuestra vida que no producen frutos. Dios, oro que recordemos estas tres cosas, que pongamos en práctica el control, que cuidemos el cuerpo que nos has dado. No para postear selfies o para sentirnos bien sobre nosotros mismos, no para tener abdominales o esas cosas, sino para que estemos en forma y saludables para hacer el trabajo del reino. Dios, que seamos un ejemplo para otros de cómo cuidar y honrar el cuerpo que nos has dado. Dios, oro que pongamos en práctica el control mental, que no dejemos que nuestras emociones determinen nuestras decisiones, que sintamos, pero que no nos entreguemos a las emociones. Dios, oro que encontremos el descanso en ti este año, que encontremos descanso para nuestra alma y que no dejemos que el enemigo nos haga sentir culpables por descansar. Que tú, Dios, calmes nuestras mentes del miedo, la preocupación, la ansiedad, para mantenernos enfocados en ti. Dios, oro que nos muestres los ritmos no forzados de la gracia. Dios, muéstranos cómo vivir la vida y a sincronizarnos contigo. Cómo trabajar y descansar, trabajar y descansar. Dios, que no apresuremos el año, que no nos apresuremos con nuestra lista de tareas o lista para tachar, sino que nos detengamos lo suficiente para ver las necesidades que nos rodean. Dios, ayúdanos a establecer prioridades y enfocarnos en esas prioridades sin permitir que lo urgente tome prioridad. Pero sobre todo, Dios, estamos agradecidos porque mandaste a tu Hijo Jesús. Lo mandaste a la tierra. Él murió en la cruz para que nosotros no tengamos que hacerlo. Te agradezco porque Él pagó la deuda que yo debía para que yo no tenga que pagarla. Él murió en la cruz, fue enterrado en la tumba, pero ahí no es donde se quedó. Él resucitó de esa tumba. Dios, oro que nos des la confianza que estás listo para resucitar algunas cosas en nuestra vida. Te amamos, te adoramos, te honramos. Y es en el poderoso nombre de Jesús que oramos. Todos dicen amén, amén y amén.